Luego de tomar la decisión, Ainz tomó la hoja de pergamino y se dirigió al mostrador. «Quiero tomar este trabajo». La recepcionista se veía perpleja por el pergamino que Ainz le había entregado. «Lo siento, este trabajo solo puede ser tomado por aventureros de rango Mithril». «Ya lo sé, es por eso que lo tomé». Oyendo las palabras tranquilas llenas de determinación de Ainz, la recepcionista mostró una expresión de sorpresa. «Eso. Quiero tomar ese trabajo». Incluso si lo pide, las reglas y condiciones. Las reglas son estúpidas. No estoy dispuesto a hacer estas tareas sin sentido antes de ser elegible para una promoción. Pero si no pudiera cumplir el trabajo y fallara, muchas personas podrían perder la vida. La firme voz de la recepcionista tenía el respaldo del sistema de evaluación del gremio y por extensión por el esfuerzo combinado de muchos aventureros. Luego de oír la despectiva voz de Ainz, los aventureros y recepcionistas se habían vuelto notablemente poco amistosos. Este novato simplemente se estaba burlando de todos los que obedecían las reglas. Ainz pensó que esa actitud era de esperarse. El cuerpo de Ainz, ya que era el de un no muerto, era incapaz de sentir molestia o dolor, sin embargo lo que quedaba de Suzuki Satoru hizo que Ainz sintiera deseos de inclinarse profundamente y disculparse. Suzuki Satoru odiaba a las personas que sin saber algo, igual ignoraban las sugerencias de los demás, personas sin sentido común. Ahora que Ainz se comportaba como una de estas últimas, realmente sentía ganas de golpear a alguien. Pero Ainz no podía darse por vencido aún. Aunque pensaba que debía ceder, él todavía tenía que conseguir un resultado más favorable para sí mismo, así que Ainz recurrió a su arma secreta. «La persona detrás de mí, es mi compañera. Ella es una hechicera del tercer nivel». A pesar de la tensa atmósfera, todos los presentes miraron a Narveral con sorpresa en los ojos. En este mundo, un encantador mágico que había llegado al tercer nivel era considerado como si hubiera alcanzado el nivel de maestro. ¿Es esto verdad? Los ojos de todos estaban encima de Ainz y su magnífica armadura, dudando de la veracidad de sus palabras. El equipamiento de un aventurero y sus habilidades estaban bastante relacionados. Mientras más capaz era el aventurero, mejor era su equipamiento. Con su compañera y su magnífica armadura, Ainz era bastante persuasivo. Dándose cuenta del cambio en la forma en que lo miraban, Ainz celebró para sí mismo y decidió atacar mientras el hierro aún estaba caliente. «Y yo, soy un guerrero que está a la altura de la fuerza de Nabel. Puedo afirmar que este nivel de trabajos es como un paseo en el parque para nosotros». Comparado a hace un momento, la sorpresa de la recepcionista y de los aventureros alrededor de él fue menor. Ainz sintió que los ojos observándolo cambiaban. «No nos volvimos aventureros solo para completar tareas tan simples y obtener monedas de cobre. Quiero el desafío de misiones de más alto rango. Si quiere ver nuestras habilidades, podemos hacerle una demostración. ¿Podría dejarnos tomar este trabajo?». La hostilidad de antes gradualmente se había disipado y había sido reemplazada por una atmósfera de «tiene razón y ya veo». Los aventureros que ponían énfasis en la fuerza entendían las palabras de Ainz. Pero la recepcionista era diferente. «Lo siento mucho, no puedo dejarle tomar este trabajo debido a las regulaciones». La figura de la recepcionista inclinándose en una disculpa provocó que Ainz asumiera una pose de victoria en su corazón. «Si no se puede hacer nada al respecto entonces. Tal vez fui demasiado insistente, discúlpeme». Ainz agachó la cabeza ligeramente y se disculpó. «Por favor ayúdeme a encontrar el trabajo de rango cobre más difícil. ¿Hay algún otro trabajo aparte de los que están colgados en el tablero?». «Ah, entiendo. Sí, hay otros trabajos disponibles». La recepcionista se levantó y justo cuando Ainz estaba al borde de las lágrimas debido a su victoria, la voz de un hombre llegó a sus oídos. «¿Qué tal si nos ayudas con nuestro trabajo?». No pudo evitar gruñir amenazantemente. Cuando Ainz se dio la vuelta, tratando de limar asperezas, vio a un grupo de cuatro aventureros con brillantes medallas de plata que les colgaban de los cuellos. Ainz se quejó interiormente, justo cuando las cosas salían como quería. «¿El trabajo vale la pena?». «Sí, nosotros pensamos que vale la pena». El hombre que parecía ser el líder le contestó. Llevaba una armadura de cota de malla. Un hombre que daba la impresión de ser un guerrero. ¿Debería unirse al equipo de este hombre y trabajar junto a ellos? Lo decidiría luego de oír su oferta, pero Ainz no tenía forma de saber si la recepcionista estaría todavía dispuesta a ayudarlo a escoger un trabajo después. Por otro lado, aceptar el trabajo que le ofrecía aquel hombre le permitiría entablar una relación con ellos y obtener la información que buscaba. Ainz asintió lentamente. «Ya que estoy buscando trabajos que valgan la pena, trabajemos duro juntos.
pero aún tengo que preguntarles qué tipo de trabajo es ese. Luego de oír la respuesta de Ainz, el hombre le indicó a la recepcionista que prepare un cuarto para ellos. Era similar a un cuarto de conferencias, una mesa de madera en el centro con sillas colocadas alrededor de ella. Los hombres se sentaron uno junto al otro en las sillas. Bueno, por favor toma asiento. Ainz se sentó como se lo habían pedido y Narveral silenciosamente se sentó junto a él. Los hombres eran jóvenes, no parecía que tuvieran siquiera 20 años, pero no había nada infantil sobre ellos. Todos tenían un aire de madurez más allá de su edad. Parecía como si se hubieran sentado casualmente, pero sus posiciones les permitían tomar sus armas inmediatamente. Tal vez fuera un acto inconsciente, o por la fuerza del hábito luego de incontables experiencias con la muerte. Antes de hablar del trabajo, presentémonos de manera simple. El hombre que parecía un guerrero habló en nombre de todos. Tenía el pelo rubio y ojos azules, ambos eran bastante comunes en el reino, mientras que su poco notable cara tenía rasgos suaves. Un placer conocerte, soy el líder de las espadas de la oscuridad, Peter Mork. Este es nuestro ranger, Luke Luther Volve. El hombre de pelo rubio con armadura de cuero asintió. Sus entrecerrados ojos marrones eran alegres y sus largas y delgadas extremidades le daban la impresión de una araña. Pero su delgado cuerpo era el resultado de haber eliminado toda la grasa. El siguiente es nuestro encantador mágico, el estratega del equipo. Ninia, un mago. Encantado de conocerlo. Era el más joven del equipo. El hombre asintiendo con la cabeza ya había alcanzado la mayoría de edad, tenía el pelo castaño y ojos azules, pero la sonrisa en su cara todavía se veía infantil. Al contrario de bronceada piel de sus compañeros, su piel era pálida y tenía la cara con las mejores facciones del grupo. No eran facciones del tipo varonil, sino más bien un poco femeninas. Y comparado a los otros hombres, su voz tenía un tono más elevado. Pero la sonrisa en su cara parecía una máscara, no era diferente de una sonrisa falsa. En cuanto a su ropa, mientras sus compañeros vestían armadura, él solamente llevaba ropas de cuero. Si uno mirara bajo la mesa podría ver que numerosos objetos extraños colgaban de su cinturón, incluyendo botellas de formas extrañas y cosas extrañas de madera. Considerando el título de mago, él debería ser similar a Ainz, un encantador mágico. Peter, ¿podrías por favor dejar de usar ese vergonzoso apodo en las presentaciones? ¿Eh? Pero es genial. ¿Tienes un apodo? Ainz preguntó porque no estaba seguro de lo que estaba pasando y Luke Luther respondió. Él nació con un talento innato, es un famoso genio encantador mágico. Oh. Ainz estaba impresionado y suspiró. Talento innato era una información que había obtenido luego de torturar a tres miembros de la escritura de luz solar hasta la muerte, y estaba emocionado de tener un ejemplo real frente a él. Narveral solo hizo un sonido de ump con desdén. Pero afortunadamente el otro grupo no la oyó y Ainz se relajó. Durante una negociación, las acciones de un subordinado inepto podían afectar el humor del jefe, y Ainz estaba un poco enfurecido por ello. Pero sería malo comenzar una pelea en ese momento, así que Ainz guardó la compostura. No es nada impresionante. Es solo una coincidencia que mi talento innato esté acorde a mi trabajo. Oh. Ahora Ainz estaba incluso más interesado. Se inclinó hacia adelante y escuchó con mucho cuidado. Los talentos innatos eran parecidos a las artes marciales, eran habilidades especiales únicas de este mundo y no existían en Yggdrasil. Alrededor de una en 200 poseían esta habilidad especial. Tener un talento innato no era raro, pero las habilidades que otorgaba variaban grandemente. Las había fuertes y débiles, y con suficientes variaciones intermedias. Como por ejemplo predecir el clima de mañana con una certeza del 70%, incrementar la fuerza de criaturas invocadas, la habilidad de cosechar plantas unos cuantos días más temprano de lo común, ser capaz de usar la magia de dragones que existieron en el pasado y más. Ya que este poder era determinado al nacer, no había forma de escogerlo o cambiarlo. Había muchos casos de personas con talentos innatos para incrementar el poder destructivo de la magia, pero si la persona no podía usar magia, entonces el talento innato se desperdiciaba. Solo los afortunados podían usar sus talentos innatos en toda su capacidad. Aparte de las personas con poderosos talentos innatos, el que estos talentos decidieran el rumbo de la vida de una persona era bastante raro. Que un guerrero como Gaseth Stronoff no tuviera talentos innatos probaba este punto. Aquellos con talentos innatos orientados al combate tendían a escoger la carrera de aventureros. Este era porque podrías encontrar muchas personas con talentos innatos entre ellos.
El poseedor de un talento innato ante él era uno de los afortunados que podía hacer un completo uso de este. Creo que tu talento innato talento mágico te permite aprender hechizos que normalmente tomarían 8 años en aprender en solo 4 años, ¿no es verdad? No soy un encantador mágico, así que no estoy seguro de qué tan genial sea eso. Ya que Ainz era de una clase relacionada a la magia, tenía mucha curiosidad de recolectar información. Obtener habilidades que estaban no disponibles a la gran tumba de Nazarick sería muy útil para su gremio. Si hubiera alguna forma de robar esa habilidad, el riesgo valdría la pena incluso si hiciera enemigos. La habilidad de acortar el tiempo de aprendizaje debería ser de un tipo de magia para sobrepasar los límites, inmediatamente pensó en Deseo a una estrella. Los dos continuaban conversando normalmente, sin ser conscientes de la amenazante mirada debajo del casco de Ainz. Tengo la suerte de poseer esta habilidad desde que nací. Gracias a eso pude dar los primeros pasos para lograr mi sueño. Si no fuera por esta habilidad, solamente sería una persona corriente viviendo una ocupada vida. El tono bajo de su voz contenía tristeza y pesadez. Peter trató de cambiar la atmósfera y habló en un tono diferente. No importa lo que pase, tú eres una famosa persona poseedora de un talento innato en esta ciudad. Pero hay alguien más famoso que yo. ¿El líder de la Rosa Azul? Esa persona también es famosa, pero estoy hablando de esta ciudad. ¿Quieres decir Barear? Este nombre fue exclamado en voz bastante alta por el último hombre que aún no había sido presentado. Ainz que estaba interesado y preguntó, ¿qué talento innato tiene esa persona? Los cuatro lo miraron sorprendidos, era aparente que esa información era un asunto muy bien conocido por todos. Ainz dio un resbalón debido a su curiosidad y su deseo de obtener esta habilidad y reforzar Nazarick. Lamentó su error, y trató de convencerse a sí mismo de que podía recuperarse de un error de este nivel. Pero antes de que pudiera ofrecer alguna explicación, el otro grupo ya había llegado a sus propias conclusiones. Ya veo, vistiendo una armadura tan ostentosa y acompañado de una belleza. No es extraño que no supiéramos nada sobre ti, es porque no eres de aquí, ¿verdad? Esta útil respuesta hizo que Ainz asintiera. Eso es, tienes razón. Acabamos de llegar aquí ayer. Oh, ¿entonces no lo sabes? Él es una persona famosa en esta ciudad, pero parece que su nombre no ha sido oído en otras ciudades aún, ¿correcto? Sí, nunca he oído su nombre. ¿Te importaría decirme? Su nombre es Nfiria Barear, es el nieto de una famosa farmacéutica. Su talento innato es la habilidad de usar cualquier ítem mágico. No solo pergaminos de diferentes sistemas mágicos, sino también ítems que solo otras razas no humanas pueden usar. Ítems restringidos a la realeza también deberían estar bien. Oh. Ainz trataba de suprimir la alarma en su voz y suspiró. ¿Esa persona podía usar su talento a tal grado? El báculo de Ainz o Al-Goun, exceptuando raras condiciones, era un ítem que solo el maestro del gremio podía usar, y también un ítem legendario. ¿Podría esta persona usarlo? ¿O había un límite a su habilidad? Esta era una persona con la que tenía que tener cuidado, pero su valor como pieza de ajedrez también era alto. Narveral sentía lo mismo. Se movió hasta acercar su boca a donde la oreja de Ainz se encontraría debajo del casco, y susurró con tono preocupado. Creo que ese hombre es peligroso. Lo sé. Venir a esta ciudad fue la decisión correcta. Momon-san, ¿pasa algo? Oh, no es nada. Por cierto, ¿puedes presentarme a tu último amigo? Muy bien. Él es un druida Dainu Udwunder. Puede usar hechizos de curación, magia de manipulación de la naturaleza y también tiene conocimiento sobre hierbas. Por favor ve con él si no te sientes bien, tiene medicina que es muy útil contra dolores de estómago. Encantado de conocerte. El hombre que lo saludaba tenía una gran barba que le cubría la boca y debido a su voluminoso cuerpo parecía un bárbaro. Pero incluso así se veía más joven que Ainz. Tenía un leve aroma a hierba, que parecía venir de una de las muchas bolsas pequeñas que llevaba en su cintura. Nosotros seguimos. Esta es Nabel y yo soy Momon. Encantados de conocerlos. Encantados de conocerlos. Muy bien, encantado de conocerlos a ambos. Momon-san, puedes llamarnos por nuestros nombres. Disculpa por ir al punto tan rápidamente, pero hablemos del trabajo. En realidad, lo que queremos de ti no es realmente un trabajo. Entonces... Oyendo la desconcertada voz de Ainz, Peter levantó ambas manos para detenerlo, queriendo dejar las preguntas de Ainz para después. El trabajo es cazar monstruos alrededor de la ciudad. ¿Exterminación de monstruos? Entonces sí era un trabajo. ¿O había alguna regulación del gremio de aventureros que hacía que no fuera considerado como tal?
Ainz quería preguntar, pero si eso era algo considerado como de sentido común, sería fastidioso si los otros pensaran que le faltaban conocimientos, así que pregunto algo más inofensivo. ¿Qué tipo de monstruos vamos a exterminar? Ah, realmente no se trata de exterminar monstruos. Vamos a cazar monstruos y dependiendo de su fuerza, la ciudad nos pagará una suma adecuada de Dainro como recompensa a través del gremio. ¿Cómo se le llama a este tipo de actividad en el país de Momonsan? Así que era eso. Ainz finalmente entendió por qué Peter había dicho que este realmente no era un trabajo. De acuerdo a su conocimiento de juego de Yggdrasil, esta actividad era llamada cultivo de monstruos. Esto es lo que tenemos que hacer para ganarnos la vida. El druida Dain interrumpió con voz baja. Lutluter añadió, no solo es nuestra forma de vida, también reduce el peligro para las personas alrededor nuestro, asegura la seguridad de los mercaderes viajantes y asegura la recolección de impuestos de la nación. Nadie pierde con nuestras acciones. La mayoría de gremios y naciones ahora se dedican a esto, pero era algo inaudito hace 5 años, ¿no es eso sorprendente? Todos en el equipo asintieron estando de acuerdo con las palabras de Nynaea. Mientras discutían entre ellos, Ainz había decidido callarse y escuchar ya que sería extraño si no conocía nada de este país. Todo esto es gracias a la sabiduría de la princesa dorada. Esta política no hubiera sido puesta en marcha, pero ella quería que se llevara a cabo incluso si tuviera que exonerar de impuestos a los aventureros. Oh, ella tiene en tanta estima a los aventureros. Así es. Incluso siendo una organización que no ha jurado lealtad a ningún país, y podría incluso ser vista como enemiga. Ni siquiera el imperio ha sido tan magnánimo. La princesa fue realmente sabia al proponer tantas políticas virtuosas. Lo malo es que la mayor parte de ellas fueron rechazadas. Quiero casarme con una belleza como ella. Entonces trabaja duro y conviértete en noble. Ah, imposible, no podría vivir ese tipo de vida tan restrictiva. Creo que ser un noble no es nada malo. Las leyes del reino les permiten a los aristócratas oprimir a los ciudadanos, pudiendo hacer cualquier cosa que deseen. Había un fuerte sarcasmo bajo la sonrisa de Nynaea. Ainz levantó una ceja inexistente debajo de su casco mientras Narveral permanecía impasible. Lutluter habló intencionalmente con un tono ligero. ¿Qué? Tu lengua es mordaz como siempre. Realmente odias a los nobles. Sé que algunos de los aristócratas son hombres honorables, pero debido a ese cerdo que secuestró a mi hermana mayor, no puedo evitar odiarlos. Nos estamos desviando demasiado del tema. Estas no son el tipo de cosas que deberíamos estar diciendo en frente de Momonsan y Mabelsan, quienes pelearán a nuestro lado. Tratando de volver al tema principal, Peter fingió toser y dijo, eso es todo, solo exploraremos los alrededores. Debido a que está cerca de una región poblada, tal vez no haya monstruos que sean muy fuertes. ¿Esto estará bien para Momonsan? Peter sacó un pergamino y lo extendió sobre la mesa, parecía ser un mapa de las regiones cercanas. Tenía información sobre los pueblos, bosques y ríos. Básicamente, vamos a explorar las regiones del sur. Desde el centro del pergamino señaló con el dedo y lo movió hasta apuntar al bosque en el sur. Vamos a cazar monstruos principalmente en el bosque justo al borde con la teocracia Eslein. Los únicos monstruos que pueden usar armas a distancia para atacarnos son goblins. Pero la recompensa por deshacernos de un monstruo tan débil no es alta. Ainz sentía desconfianza debido a la actitud relajada del grupo. Hasta donde sabía Ainz, los goblins en Yggdrasil tenían todo tipo de nombres que iban desde el nivel 1 al 50. La diferencia en sus fuerzas variaba grandemente, no se podía simplemente ponerlos todos en un mismo grupo. Podría ser desastroso si no tenían cuidado. ¿Era acaso esta actitud relajada debido a que estaban convencidos de que un goblin de nivel alto no se presentaría, o eran los goblins de este mundo tan débiles? ¿No podrían aparecer goblins de mayor nivel? Existen goblins poderosos, pero no aparecerán en el bosque al cual nos dirigimos. Los goblins fuertes usualmente son líderes tribales y tampoco usarán a toda la tribu si es que atacan. Los goblins conocen el área de influencia humana, así que entienden que atacar en masa sería desastroso. Especialmente los goblins poderosos que son inteligentes. Mabelsan puede usar hechizos de nivel 3, así que no habrá problemas incluso si nos los encontramos, ¿correcto? Ya veo. Pero tengo que recordarles que hay goblins que también pueden usar hechizos de nivel 3. Como referencia, ¿podrían decirme qué tipo de monstruos encontraremos? Los miembros de las espadas de la oscuridad se voltearon hacia Nynaea.
Entendiendo sus intenciones, él asumió la expresión de un profesor y comenzó a explicar. Lo más probable es que encontremos goblins y a sus lobos. Sobre otros monstruos, no hay registros de ningún monstruo poderoso avistado en esta región. Los monstruos más peligrosos en las llanuras son probablemente ogros. ¿No entraremos al bosque? Así es, debido a que el bosque es peligroso. Las sanguijuelas saltadoras y otros insectos similares son posibles de manejar. Pero las arañas ejecutoras que disparan telaraña desde la cima de los árboles y las serpientes del bosque que atacan desde abajo son difíciles de manejar. Entonces esa es la razón, Ains asintió. Ellos cazarían los monstruos que se habían alejado del bosque e ingresado a las llanuras. Ese es el plan, Momonsan. ¿Qué piensas? ¿Estás dispuesto a darnos una mano? Sí, pero antes de eso, ¿podemos hablar sobre los pagos? Ah, es cierto, los pagos son importantes. En principio, el equipo de Momonsan estará cooperando con nuestro equipo, por lo que nos repartiremos los pagos a la mitad. Considerando el número de miembros, este trato parece bastante generoso. Pero el equipo de Momonsan tendrá que ocuparse de la mitad de los monstruos que encontremos. Nosotros solo podemos usar hechizos hasta el nivel 2. Tomando esto en consideración, es un trato justo. Ains pretendió considerar el trato por un momento antes de asentir mostrándose de acuerdo. Estoy de acuerdo con el trato, luchemos juntos. Ya que estaremos trabajando juntos, les dejaré ver mi rostro. Ains se sacó el casco luego de decir esto, sorprendiendo a los cuatro con su apariencia. Pelo y ojos negros justo como Nabel-san, no parece que seas de por aquí. He oído que la gente como Momonsan es común en el sur, ¿es de allí de donde vienen? Sí, venimos de una tierra muy lejana. Es más viejo de lo que esperaba, casi tanto como para llamarle tío. Eso es grosero, un guerrero al mismo nivel que un hechicero de tercer nivel como Nabel-san debería tener esa edad. Nabel-san es grandiosa. El oído de Ains no solo podía oír a Peter, también podía oír todo lo que los otros tres hombres estaban susurrando el uno al otro. Ains se sintió incómodo al oír que le llamaban viejo, pero eso era normal ante los ojos de estos jóvenes. Si con 16 años era suficiente para ser considerado un adulto, entonces Ains era en realidad un tío. Ahora que han visto cómo me veo, voy a continuar ocultando mi rostro. Podríamos vernos envueltos en problemas innecesarios si otras personas se enteran de que soy un extranjero. Ains dijo esto mientras se ponía su casco de nuevo. Una triunfante sonrisa surgió debajo de su casco. Para estar seguro, Ains había usado un hechizo de ilusión hace un momento. Aunque era un hechizo de bajo nivel que podía ser roto con el contacto físico. Ya que cazaremos juntos, lo mejor será que resolviéramos cualquier duda ahora. ¿Tienen alguna pregunta para nosotros? Yo. Oyendo la pregunta de Ains, Lucluter dijo fuertemente. Luego de confirmar que no había nadie más que él con preguntas, Lucluter le preguntó a Narveral en una voz bastante clara. Por favor, dime cuál es la relación entre ustedes dos. El lugar se sumió en el silencio. Ains no sabía cuál era la intención detrás de esta pregunta, mientras que el equipo de Peter sabía exactamente cuáles eran las intenciones de Lucluter. Somos compañeros. Luego de que Ains respondiera, la siguiente pregunta de Lucluter causó un gran revuelo. Nabel-san, me he enamorado de ti. Es amor a primera vista. Por favor, ten una cita conmigo. Todos miraron a Lucluter, sabiendo que no estaba tratando de profundizar su relación con una broma. Ains desvió la mirada hacia Narveral, quien ahora era el foco de atención, al mismo tiempo que ella respiró hondo y dijo. Cállate, tú, forma de vida inferior, babosa. Aprende tu lugar, ¿o quieres que te arranque la lengua la siguiente vez que abras la boca? El silencio se hizo aún más profundo. Ah, no. Ains quería suavizar las cosas, pero Lucluter habló primero. Gracias por tu firme rechazo. Comencemos siendo amigos. Muere, forma de vida inferior. ¿Cómo puedo ser amiga tuya, gusano? ¿Quieres que te saque los ojos con una cuchara? Mientras todos evitaban mirar la pelea de la pareja, Peter y Ains hicieron una reverencia el uno al otro y se disculparon. Mi compañero te ha causado molestias. No, yo debería ser el que se disculpe. Entonces asumamos que no hubo ningún problema, ¿eso estaría bien? Peter dijo esto mientras miraba a todos, ignorando al alegre Lucluter y a la fría Narveral. Momonsan, entonces partamos cuando ustedes estén listos. Nosotros ya nos encontramos preparados. Cuando Ains oyó el término preparados, de pronto recordó. Había comprado solo las necesidades mínimas al dueño de la taberna.
Aunque Ainz y Narveral no necesitaban gastar espacio con comida ni bebidas que no necesitarían, sería sospechoso si nunca comieran nada, por tanto debían preparar algo de comer. Está bien. Podremos partir ni bien estén listos los preparativos para nuestros suministros de comida. ¿Solo necesitan comida? Si no tienen una tienda específica que quieran usar, ¿querrían comprar raciones secas abajo en el mostrador? Ellos la prepararán por ustedes inmediatamente. Es así. Eso está bien con nosotros, podremos completar los preparativos ahora. Entonces vayamos. Todos se levantaron y dejaron el cuarto. Luego de regresar al gremio, encontraron que el número de aventureros dentro se había incrementado. Varios grupos podían ser vistos alrededor de los pergaminos, pero la mayoría de ellos estaban prestando atención a un hombre joven. El joven tenía el pelo rubio y estaba conversando con la recepcionista y los otros aventureros escuchaban atentamente. Si los asuntos de Ainz se veían bien cuando había bajado justo ahora, la situación había dado un giro de 180 grados. La cara de la recepcionista, no, su boca tenía la forma de una o era una expresión de sorpresa y estaba mirando directamente a Ainz. ¿Qué está pasando? Justo cuando Ainz comenzaba a sentirse desconcertado, la recepcionista se puso de pie, caminó hacia él y dijo, hay una solicitud de empleo y están preguntando específicamente por usted. Las palabras de la recepcionista cambiaron la atmósfera del lugar drásticamente y Ainz podía sentir los curiosos ojos que lo miraban sin ninguna reserva. Los miembros de las espadas de la oscuridad estaban todos sorprendidos. Viendo el extraño giro en la situación, Narveral se movió ligeramente. Se estaba preparando para combatir en un caso de emergencia. Ainz se puso ansioso. Esto no era bueno, las acciones de Narveral no eran buenas. Desde la perspectiva de Narveral, tal vez creyera que el cambio en la atmósfera no era normal y que debía tomar acciones para proteger a Ainz. Eso era algo obvio. Pero usando el sentido común uno no debería tomar ese tipo de acciones. La defensa debía ser la primera prioridad, pero se estaba precipitando demasiado sin pensar las cosas. Esta tonta. Albedo era igual, simplemente qué demonios estaban pensando. No. Definitivamente no estaban usando sus cerebros. Solo porque tenían prejuicios contra los humanos, ellas pensaban que estaba bien aplastarlos como insectos. Ya que todos los miembros de Ainz o Algoun eran de razas heteromórficas, era inevitable que tuvieran ese tipo de actitud, pero aún así deberían ser conscientes del lugar y el tiempo adecuados para sus acciones. El preocupado Ainz quería preguntar a sus antiguos camaradas de gremio por qué crearon este tipo de NPC. Aunque no importaban sus ajustes, por lo menos deberían haberles otorgado alguna habilidad para tratar con otros, y saber actuar de acuerdo al tiempo, al lugar y situación. No había tiempo para dar un sermón debido a esta situación. Si los demás se daban cuenta de que Narveral se preparaba para el combate, no podía saber qué tan grande se haría el problema. Ainz inmediatamente golpeó a Narveral en la cabeza con el borde de la mano. No usó toda su fuerza, pero el golpe de su guantelete metálico pareció causar algo de dolor. Cuando la confundida y sorprendida Narveral miró a Ainz con los ojos llorosos, él la ignoró y le preguntó a la recepcionista. ¿Quién hizo la solicitud? Ainz se reprendió a sí mismo luego de preguntar, era obvio que era el joven ante él. Sí. Es Mfiria Barearsan. Había escuchado ese nombre solo hace unos momentos, justo cuando pensaba eso, el joven se acercó. Hola, yo soy el solicitante. El joven asintió mientras saludaba a Ainz, que también asintió con la cabeza como respuesta. Sobre el pedido. Ainz interrumpió levantando la mano sin dejar que el joven terminara. Mis disculpas, pero ya he accedido a realizar otro trabajo, así que no puedo tomar el tuyo. La tensión en el lugar se incrementó, y los miembros de las espadas de la oscuridad estaban especialmente conmocionados. Momonsan. Este es una solicitud por nombre. La reacción de Peter hizo dudar a Ainz, ¿acaso era una solicitud por nombre tan sorprendente? Pero, tal vez ese es el caso, pero yo debo cumplir el trabajo que me asignaron primero, ¿correcto? El razonamiento de Ainz era sólido y los aventureros de alrededor asintieron estando de acuerdo. Pero, nuestro trabajo no es realmente una solicitud, ni siquiera podremos pagarte si no encontramos un monstruo. Peter tartamudeaba mientras hablaba con Ainz. Un solicitud de empleo, del joven que tenía una famosa abuela y quien era famoso él mismo, era un gran paso comparado a deambular los alrededores cazando monstruos por recompensas. Era por eso que Peter tenía una actitud tan reservada. Ainz, quien llegó a esta conclusión, dijo gentilmente. ¿Qué tal esto, Peter-san? Barearsan no ha discutido conmigo los detalles del contrato, el pago ni los itinerarios, decidiré luego de escuchar su propuesta. Estoy de acuerdo con eso.
Quisiera empezar tan pronto como fuera posible, pero puedo esperar un día o dos. ¿Qué tal si dejamos que nuestros amigos de las espadas de la oscuridad escuchen nuestra discusión? Si cerramos el trato. No, si no nos ponemos de acuerdo, por favor permíteme continuar con el trabajo que les prometí a ellos. ¿Eh? Momon-san, ¿sería correcto que nosotros estemos presentes? Sí. Quisiera su opinión como una de las partes involucradas. Poniéndose de acuerdo con las espadas de la oscuridad, Ainz y los otros regresaron al cuarto donde habían estado hace unos momentos atrás. Las cosas habían pasado demasiado rápido. Ainz sonreía tímidamente de nuevo, sentándose en su sitio original. Narveral estaba a su lado, el joven se sentó dejando un sitio vacío entre él y Ainz. Las espadas de la oscuridad se sentaron en sus sitios originales como Ainz. De entre el grupo el primero en hablar fue el joven. La recepcionista ya mencionó esto, pero permítanme presentarme. Soy Infidia Barear, trabajo como farmacéutico en esta ciudad. Sobre el trabajo, planeo hacer un viaje al bosque cercano. Como todos saben, el bosque es muy peligroso, y es por eso que deseo que usted sea mi escolta y que me ayude en la recolección de hierbas si fuera posible. Guardaespaldas. Ya veo. Ainz asintió tranquilamente, pensando en las dificultades de este trabajo. Ainz sabía que era fuerte y junto a Narveral eran capaces de eliminar a cualquier monstruo que los atacara. Ya que Ainz y Narveral eran ambos encantadores mágicos, no tenían ninguna habilidad que pudieran usar como escudo para proteger a otros, así que no se sentía muy seguro siendo una escolta. El pago será mayor. Por favor espere un momento. Ser escolta sería un trabajo más adecuado para ustedes chicos, Peterson. ¿Les gustaría trabajar para mí? ¿Eh? Para un trabajo como este, tener la ayuda del Ranger Lucluter-san y del druida Dain-san sería lo más eficiente. Oh. Momon-san tiene una excelente previsión. Los druidas pueden hacer uso completo de sus poderes en el bosque y serán más poderosos que los de un ranger como Lucluter. La profunda voz de Dain estaba llena de arrogancia, mientras que Lucluter se veía descontento. ¿Qué cosas dices, Dain? Tomando en consideración las habilidades de un druida, es algo innegable. Y no olviden que también tengo conocimientos en las artes médicas. Peter, estoy bien, no te preocupes. Voy a demostrarles que tan fuerte soy comparado al druida-san. Esto significa que todos están de acuerdo. Cazaremos cualquier monstruo que encontremos en el camino y los llevaremos ante las autoridades de la ciudad para obtener un dinero extra. ¿Qué te parece si repartimos el dinero en partes iguales entre los seis, Peterson? Si Momon-san piensa que eso está bien, no tengo objeciones. Barear-san, disculpa por hacerte esperar. ¿Sería posible que todos los presentes tomáramos tu trabajo? Ya veo, estoy de acuerdo con eso. Estaré confiando en todos ustedes. Ah, por favor llámenme solo Barear. El grupo de Ainz se presentó. Narveral le dio una mirada desagradable a Amphira, pero también terminó de presentarse. Sobre el plan. Nos dirigiremos al pueblo de carne para establecer una base y luego nos adentraremos en el bosque, eso es lo que hacemos comúnmente. El número de días que demoraremos en recolectar las hierbas dependerá de la cantidad que podamos recolectar. Pero como mucho deberían ser 3 días, ese es el tiempo promedio de los viajes pasados. ¿Cómo llegamos allá? Hay un carruaje, pero estará lleno de contenedores para las hierbas, así que no habrá espacio para sentarse. ¿Podremos reabastecer nuestras provisiones en el pueblo de carne? No habrá problema con el agua, pero la comida será difícil. Carne no es un pueblo grande. Los miembros de las espadas de la oscuridad comenzaron a discutir las preparaciones necesarias y le hicieron a Barear varias preguntas. Viendo esto, Ainz preguntó, ¿podría hacer unas cuantas preguntas? Viendo que el joven asintió, Ainz hizo su primera pregunta. ¿Por qué yo? Llegué a esta ciudad en una diligencia recientemente, así que no conozco a nadie aquí y no soy famoso. Pero preguntaste por mí a pesar de eso y ya que mencionaste lo que hacemos comúnmente hace un momento, eso significa que ya antes has contratado a otros aventureros, ¿correcto? ¿Qué les pasó a ellos? Ainz usó la mirada debajo del casco. No sabía por qué el joven había preguntado por él. Si había sido descubierto, tendría que encontrar un nuevo disfraz y otro método de acercamiento. Observando cuidadosamente, ya que la mitad de la cara del joven estaba oculta debajo de su flequillo, no podía ver sus ojos claramente, no podía darse cuenta de los verdaderos motivos del joven. ¿Acaso estaba pensando demasiado las cosas? Justo cuando empezaba a dudar, Firia respondió. Ah, los aventureros que contrataba anteriormente parecen haberse marchado de Errantel hacia otras ciudades. Es por eso que estoy buscando nuevos aventureros.
También escuché sobre el incidente en cierta taberna de la boca de algunos clientes que visitaron mi tienda. ¿Incidente en la taberna? Sí, escuché que alguien fácilmente lanzó por los aires a un aventurero un nivel más alto que él. Ya veo, su intención en ese momento había sido demostrar su fuerza e incrementar su reputación. ¿Este joven había mordido el anzuelo? Mientras Ainz comenzaba a sentirse aliviado, el joven apuntó hacia la medalla de cobre en el pecho de Ainz y dijo bromeando. ¿Y los aventureros de medalla de cobre son más baratos, correcto? Tal vez podamos trabajar juntos por un largo tiempo. Jajaja. Es cierto. Ainz entendía el sentimiento de contratar un nuevo recluta. Sentía que su cautela se desvanecía, pero todavía había algo que le preocupaba. Si ese era realmente el caso. Mientras Ainz pensaba, los otros preguntaron varias cosas y Infilia respondió cada pregunta una a la vez. Luego de asegurarse que no habían más preguntas, Infilia dijo, empecemos el viaje luego de terminar las preparaciones. Fin del capítulo. ¡Cállate! 殴ろう。かなり引きますね。むしろ嫌いです。話しかけないでください。ちょっと触んないでくださいよ。近寄らないでください。あなたは変態です。